Este año asumimos con los docentes del Perú un compromiso. Y este es un gobierno que cumple con su palabra. Hemos sido desde el 2016, 17, 18, 19, mejorando la situación remunerativa de los docentes que dentro del sector público eran los que tenían mayor atraso. Y siendo tan importante la educación, teníamos que mejorar. Y hemos hecho un cronograma de mejora en las remuneraciones, principalmente para mejorar significativamente el piso salarial de los docentes del país. Y entonces el compromiso fue de que en este año 2020 iba a haber un aumento de 200 soles a los que menos ganan de los docentes del país, y que iba a ser en dos oportunidades. En el mes de marzo se dio un aumento de 100 soles a todos los docentes del país y tocaba en el mes de noviembre hacer el segundo tramo. Por ahí los docentes, cuando camino todo el país, decían de que por favor cumplamos. Y estamos haciendo un gran esfuerzo, porque a pesar de las circunstancias difíciles por las que estamos pasando, tenemos que cumplir con los docentes que ahora incluso tienen el reto de realizar esta educación a distancia, que en muchos casos antes impartían una clase a todos los alumnos en su conjunto. Ahora tienen que incluso estar haciendo clases atendiendo individualmente a algunos alumnos por las dificultades que tiene precisamente esta nueva forma de enseñar producto de la pandemia. Esperemos que el próximo año, como hemos dicho, regresemos gradualmente.